En aquel instante la luna, en vez de parecer plana, dejaba ya ver su curvatura. Si el sol lo hubiera herido oblicuamente, habrían podido distinguirse muy bien las sombras proyectadas, sus elevadas montañas, así como bocas de sus cráteres y las caprichosas fallas que surcan sus extensas llanuras. Apenas se divisaban esas grandes manchas que dan a la luna el aspecto de un rostro humano. ¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día la chancla quería ver la cara de la luna. ¡Ah! Hola, ¿qué haces? ¿Me lo prestas? ¡No, Chango! ¡Lo vas a romper! ¡Ay, ya! ¡Ándale! ¡Chango! ¡Eres un chesco! Pero por ahora tendría que esperar. ¿En una semana le haremos el cambio? ¡Wow! ¡Una semana! ¿Me la prestas? Haz lo que quieras. ¡Yupi! Chanclita, ¿podemos bajar las fotos en tu computadora? ¡Mole! ¡Qué bonitas! ¡Pero si todas son iguales! ¡No! ¡Mira! ¡A esta se le ve como una lunita! ¡Oh! ¡Ey, Chango! Alunizado. ¡Excelente, Cabo! ¡Comienza la misión! Es nuestra labor capturar a las criaturas interplanetarias. ¡Capitana! ¡Detecto vida! ¡Ahí! ¡Un ser de cabello verde! ¡Atrápelo, Capitana! ¡Lo atrapé! Thank you.
¿Encontró algo, Cabo? ¡Sí, Capitana! ¡Mira! ¡Mira! ¡Listo! ¡Capitana! ¡Apúrese, por favor! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ahí está! Esta cámara está increíble. ¿Ya pasó una semana? Ya debemos devolver la cámara. ¡Mole! ¡Hay como un zorrillo en la luna! ¡No! ¡Parece más un conejo! ¿Dónde le viste las orejas? ¡Ah! ¡Ahí están! No.